Número 6. Su nahual o regente es Mictlantecutli, señor de los muertos. Su ave preciosa es la cotorra. Nombre náhuatl, chicuase. Nombre maya, huac. Nombre quiche, Huaquip. Nombre totonaca, chashan. Nombre zapoteca, chupa. Nombre mixteca, iñu. Nombre Otomí, Racto. El 6 representa lo incompleto y lo transitorio. Indica que las condiciones no están maduras, por lo que los aspectos positivos del signo se realizarán a medias. Aconseja tener paciencia y aprender a cazar las oportunidades. El signo de buitre es el decimosexto de la veintena. Su nahual o regente es Itzpapalot, mariposa de obsidiana. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. Nombre náhuatl, Cozcacuautli. Nombre maya, Kib. Nombre quiché, ajmac nombre totonaca tacna nombre zapoteca Guilo, nombre mixteca cui nombre otomí pada el signo de buitre representa la vista profunda y la autoridad este animal se considera sagrado pues es tan servicial que se come lo podrido reciclando y sanando la naturaleza es el signo de los viejos, tanto en edad como en experiencia. En nuestra historia personal, el buitre simboliza la vejez y las experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida. Los días en que rige buitre son buenos para examinarnos a nosotros mismos a fin de recuperar el intento original. Hoy vale la pena tomar decisiones firmes y finales. Los nacidos en este signo están llamados a tener vidas largas, saludables y plenas, a acumular experiencias, lo que produce sabiduría, y a ser buenos amantes y padres de familia. Su valor les lleva a afrontar las situaciones, su vista amplia les da recursos y les propone metas elevadas. Es un signo de líderes sabios y maestros. En el aspecto negativo, las magníficas cualidades de buitre pueden hacer que se sienta importante, al punto de comportarse en forma desconsiderada o cruel. Consejo tolteca Considera a quienes te rodean. No impongas tu superioridad, no te permitas un solo acto de crueldad. Desarrolla la empatía y no manipules emocionalmente a los demás. Recuerda que no lo sabes todo y aprende a reír.